Hace unos días, David y yo tuvimos una distendida pero profunda charla con Facundo Arana. Antes de disfrutarla, le quiero agradecer a mi amiga del alma, María Noel Minoso, que fue una pieza clave, fundamental, para poder compartir esta hermosa conversación con Facundo Arana. Dicho esto, que la disfruten y, bueno, obviamente, dejen sus comentarios qué les pareció y nos vemos en la próxima sección en diálogo. Bueno, Facundo, primero que nada, te queremos agradecer de corazón que tengas este ratito para compartir con todos nosotros y, lo más importante, con toda nuestra audiencia. Y bueno, nada, estamos muy contentos, muy emocionados de poder tenerte y agradecidos sobre todo, ¿no? Y que estoy seguro que más de uno se va a sorprender gratamente. Bueno. Qué buena onda. Facu, escúchame, yo te cuento, nosotros hacemos vivos los domingos, hacemos los martes, los jueves, los domingos por YouTube y los martes y los jueves por Twitch. Hemos ido creciendo en nuestra comunidad y nos ven gente de diferentes partes del mundo. Entonces, si bien estoy seguro que la mayor parte de personas que nos están viendo ahora saben quién sos, a qué te dedicás y todo, quizás haya gente que no tenga tal conocimiento. Entonces, un ejercicio que hacemos nosotros también, que nos parece que está bueno, es cómo te presentarías vos, ¿no? Porque en vez de presentarte nosotros, que digas vos, ¿cómo te presentarías a aquel que no te conoce? Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Soy Facundo. Muy bien. Para todos aquellos que no lo conocían, acá estamos con Facundo. Bueno, yo quiero sumar algunas cositas. Facu, Arana, para nosotros que somos del Río de la Plata, y estoy seguro que también por otras partes del mundo, porque ha participado en telenovelas, en producciones audiovisuales sumamente importantes, muy conocidas. Es un actor argentino, productor, se trabaja en televisión, en teatro, y es una persona sumamente agradable, humilde, eso lo digo yo, porque del trato que he tenido con él, y es un honor para nosotros que estés acá con nosotros. Lo primero que te queremos preguntar es, ¿vos has tenido algún fenómeno extraño o de lo que se denominan paranormales? Y en caso de que sí, si lo podés contar. Paranormal, no sé si... Paranormal se me ocurre que es algo que te asustó, algo que fue extraño, fuera de lo común. Me remite al pensamiento de cosas que se movieron o que aparecieron fuera de lugar. De eso, no tuve. No conozco, sí escuché mil historias, veo mil historias. Van acompañadas siempre como de música de misterio para mí, ¿viste? Escuché mil historias. Yo nunca jamás descreo de nada, porque creo en tantas cosas que son tan verosímiles como lo paranormal, pero en las que uno tiene fe. Entonces, me dedico a ser muy crédulo y a creer profundamente en lo que tengo fe. En cuestiones de fe, sí me pasaron, más que me pasaron, sí fui testigo de cosas que son inexplicables, que solo se explican con la fe. Entonces, en ese rango de cosas, sí, me pasan cosas todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando ocurren, el alma, por alguna razón, sabe. Entonces dice, esto es por esto. Y el alma sabe. Si hay ruido, entonces no es por eso. Si el alma dice, no sé por qué fue, entonces probablemente no es nada. ¿Entendés? Pero si el alma está de acuerdo, el alma nunca se equivoca. Y además, el alma no sabe mentir. Nuestras almas no mienten. Entonces, pienso que cuando algo ocurre, el alma sabe qué es lo que está pasando y a qué se debe. No siempre el alma te explica las cosas para que vos las entiendas. Pero cuando ocurren y el alma sabe, sencillamente te invita a que las aceptes. Entonces, me pasó eso a lo largo de la vida. Perdón por el rulo, pero soy... Yo acepto lo que ocurre. No lo cuestiono, ni me lo pregunto, ni lo investigo demasiado. Acepto y convivo, porque para aquello paranormal
nosotros debemos ser todo un fenómeno también. Qué buena frase, me encantó. Qué buena frase. ¿No? No, pero es tal cual. Yo te comentaba una vez que hablamos por teléfono de esa frase de Allan Kardec, ¿no? Que dice, lo paranormal no existe. Lo que existe es el desconocimiento del ser humano de cómo funciona el universo. Eso es lo que realmente existe. Entonces, me hiciste acordar un poco a eso. David, esto también vos lo has hablado varias veces respecto a lo que es la intuición, ¿no? Aquellas claro. personas que no creen en el alma, ponele, sí se dejan llevar por esa intuición o por esas vocecitas, ¿no? Que te dicen esto sí, esto no. Es que tenemos lo que es nuestro guía interior, como Facundo comenta, el alma, ese guía interior que no se equivoca, que intuitivamente sabe sobre la existencia, que también yo lo correlaciono muchas veces con el inconsciente. El inconsciente es absoluto, es ese mundo interior que tiene toda la información. Y cuando realmente nos abrimos a esa aceptación que él comentaba, es cuando todo empieza a fluir de otra manera, porque no vamos contracorriente, sino que dejamos, pasamos a ser, a empezar a vivenciar nuestra realidad. Por ahí estuve viendo con muy buenas recomendaciones sobre un cómic respecto justamente a lo paranormal. Pero, ¿sabes qué me ocurre? Que no lo pude conseguir acá en Uruguay. Y bueno, quería preguntarte cómo fue esa experiencia y un poco qué podés comentar sobre eso. Bueno, genial. El cómic del cual hablas vos se llama Los Trapecistas. Es un cómic que hice junto con Juan Carlos Cuatordio, el dibujante, eximio dibujante, y basado en un cuento que yo mismo escribí, que se llama Del 1 al 10, pero que lo renombré Los Trapecistas. Es la historia de un policía, un detective, no tiene demasiadas luces, o sea, lo llamamos detective, pero no es demasiado, o sea, no tiene grandes logros como detective, y que cuando era chico salió con una mujer de la cual estuvo profundamente enamorado. Este detective se va, cuando termina con ella y con alguien más con quien estuvo, se cansa de todo, muy joven, se va a recorrer el mundo, vive impresionantes cosas en todo el mundo. Vive mucho tiempo en Oriente, vuelve y aún joven se hace detective y empieza a intentar resolver casos. No le va demasiado bien, tiene una vida gris y de golpe se entera que esta mujer que él amó tanto murió. Y él va al entierro. Cuando va al entierro, hay muchísima gente en el entierro. Ella es una persona que fue muy querida. Y llegan al entierro y bajan el cajón. Y él mira gente que conoce de toda la vida, pero que hace tanto tiempo que no ve. Y la gente se empieza a ir y la gente se va toda. Y se queda solo él frente al entierro. Ya está tapado y todo. Y de golpe tiene la sensación inequívoca y certera de que ella, Sara, está junto a él. Pero la sensación es una certeza y el alma no se equivoca nunca. Entonces ocurre lo que ocurre y a partir de ahí ocurre todo lo que ocurre en el cómic. Es una gran cosa. Sara le explica qué es lo que está haciendo ahí, por qué está ahí, y le explica que ella misma también hay respuestas que no tiene y que necesita con urgencia. Y ahí arranca qué bueno. La historia esta de los trapecistas. Mirá si serás pillo, cómo me enganchaste, ya nos enganchaste a todos. Y una pregunta que te hago. Soy contador de historias, a eso me dedico. Se nota. Es una belleza. Y el cómic además está extraordinariamente dibujado. Claro, pero ¿dónde lo conseguimos eso? Yo quiero ver, quiero saber qué pasa. La próxima vez que vaya a Uruguay, que no va a faltar demasiado, ahora después del verano voy a ir, prometo llevarte 10. Te voy a llevar 10 ejemplares para que tengas y repartas entre la gente que vos quieras. La verdad es que estoy muy contento. Además, la experiencia de no dejar de hacer todo lo que realmente tenés ganas de hacer y te gusta y te mueve y te conmueve. Yo iba a ser dibujante de cómics. Yo iba a ser dibujante de historietas. Cuando era chico y pensaba que uno podía o debía ser una cosa. Una cosa. Y después en la vida decidí que yo no quería ser una cosa.
yo quería hacer todo lo que mi alma quiere hacer. Entonces, no soy el mejor de nada porque no me pude dedicar con todo lo que se necesita para poder tener... ¿cómo te puedo decir? Soy el mejor que puedo ser en todo lo que hago. Y eso a mi alma la tiene muy contenta, pero muy contenta, claro, de verdad. Entonces, claro, soy dibujante, soy escritor, soy actor, soy escalador, soy andinista, soy motociclista, soy aviador, soy buzo, soy surfer, soy muchísimas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, muchas. Y sueño que soy lo mejor que puedo en cada una de ellas, así las haga una o dos veces en mi vida. Qué grande. Qué lindo escucharte, Facundo. El otro día estaba escuchando o leyendo, no me acuerdo, algo sobre el hecho de que has tomado decisiones respecto a la educación de tus hijos, con tu familia y todo, que tienen que ver también a la relación que tuviste con tu papá, ¿no? Y no sé si escuché bien o lo leí bien, de que tu papá era juez. ¿Es correcto eso? Sí, fue un gran juez. Fue un gran juez y un gran docente de la universidad. Mi bueno, vos sabés que... Derecho de transporte. Me sentí muy identificado porque yo fui juez durante 3 años. Ah, mirá vos. Y me sentí muy identificado porque... porque yo también, en un momento, escuché, vamos a llamarlo en tus términos, ¿no? Escuché a mi alma que me decía, oh, Nacho, ¿qué estás haciendo? O sea, esto no te hace feliz, esto no es lo que vos soñás, es una carrera respetable, fueron 6 años de universidad, 2 años de posgrado, pero eso no me está trayendo felicidad. Entonces, tomé la decisión de dar un giro, escuchar es a mi alma, ¿no? Y poder optar por meterme en audiovisual, en el cine, en la comunicación y en la investigación de los fenómenos paranormales, ¿no? Y siempre lo digo en los vivos, de fomentar eso que vos mismo estás diciendo, fomentar el escuchar, ¿no? Lo que nos dice nuestro corazón, nuestra alma, como le quieran llamar, escucharnos, aprender a querernos y a saber buscar nuestra felicidad, ¿no? Y entonces, cuando escuché que tu papá y que vos habías tomado algunas decisiones, porque dijiste, mi viejo no tenía tiempo para estar a veces conmigo, ¿no? Y yo, o sea, me sentí tan identificado porque dije, lo entiendo, porque es una carrera hermosa, es muy... muy absorbente. Sí, pero muy absorbente, muy absorbente, Entonces, nada, te lo quería comentar porque fue algo que me pasó y me pareció interesante que lo sepas. Tomo una cosa que dijiste que me parece muy, pero muy interesante. Fuiste juez, que es un gran rango que alcanzar, ¿viste? O sea, sí, son 6 años de universidad, 2 años de posgrado, mucho trabajo en el medio, mucho, mucho trabajo. Concursar para poder ser nombrado, sí, etcétera. Exacto. Pero de pronto nosotros venimos de una época en la que, ¿qué camino vas a seguir? Y el camino era uno. Entonces, ¿vas a seguir el derecho? Sos abogado para toda la vida, pero sé abogado, punto, abogado. A mi viejo, por ejemplo, nada lo hacía más feliz que dar clases en la facultad. Empezó en 1960 y terminó pocos meses antes de morir. Y no terminó realmente, o sea, un día no fue y al otro día no fue porque tenía problemas de salud, pero nunca se retiró de la docencia. Murió siendo el que era como maestro, como docente. Y es el día de hoy que me siguen escribiendo un montón, alumnas y alumnos de él, que me hablan de la maestría, del pedazo de persona que era, del pedazo de genio de la materia que era. Y a mí me da mucho orgullo. Pero yo quería hacer muchas cosas, muchas, demasiadas más de las que puedo contar. Y entonces fui atrás de todas ellas, fui atrás de todo, a darlo todo por todo lo que, incluso aprender a poder perderme en el tiempo, que es muy difícil hacerlo porque es muy distinto a perder el tiempo. A ver, explícanos un poco, ¿cuál es la diferencia entre perder el tiempo y perderse en el tiempo?
mi viejo durante muchos años hubiera pensado que sentarse a mirar el mar era perder el tiempo. Y un día, siendo mi viejo súper grande ya, nos fuimos al mar y nos sentamos a mirar el mar, en los médanos, lejos de todo, y nos sentamos a tomar un mate y nos quedamos contemplando el mar. Nos perdimos en el tiempo, y fue el tiempo mejor invertido de mi vida, y de la de él. Y cuando lo hablamos, nos dimos cuenta que era así. Mi viejo ya murió, pero ahora con mi vieja, de golpe, nos sentamos a tomar unos mates y no estamos haciendo nada, pero es el tiempo mejor invertido de nuestras vidas. No es perder el tiempo. Y es una sensación, la primera te hace perder tiempo de vida y la segunda te hace invertir el tiempo mejor que con ninguna otra cosa, el tiempo de vida. Eso es. Perfecto, muchas gracias, Facu. Ahora sí. ¿Cómo llegó esa primera inspiración, esa primera historia de los trapecistas? Llegó como inspiración, como siempre, por un cúmulo de hechos y de sensaciones y de preguntas, algunas respondidas, otras que no necesitan ser respondidas, y sobre hechos de la vida. Así llegó. Cuando me siento a escribir, me puedo pasar horas adelante de una hoja y no pasa nada, y de golpe baja la inspiración y no le errás ni a la ortografía ni a la semántica. Va como ¡wum! Y vos decís, ¿pero qué pasó? Es como cuando pasa el tren. Vos te podés parar al lado de la vía y no está el tren. Pero cuando pasa, pasa como una tromba. Y si te subís al tren, no te vas. O sea, ya te sentás y no te caes. Y cuando el tren llega a su destino, baja y vos... Y ahí quedó escrita la historia. Vos lo que hiciste fue estar atento con tu máquina para poder escribir eso que baja. No es tan... Y ahora voy a explicar por qué hice esa pregunta. Porque por lo que he ido observando y con total atrevimiento he de decirte que sos un gran canalizador. Un gran observador de esos mensajes que tienen que llegar. Qué lindo. Bueno, mirá, lo que nunca va a ocurrir es que le ponga a eso yo una primera persona, ¿viste? Si aprendí bien y si creo bien, somos seres en este mundo, ¿viste? No somos yo, porque a mí yo, no, es mucho peso, es mucho peso eso. Sí, para. Si esto sirve, si esto baja de donde sea que yo sé y creo con toda mi alma que baja y mis manos sirven para canalizar aquello, no soy yo, soy aquello a lo que va y aquello de donde viene, o sea, ¿viste? Un intermediario. Y si no sería como que un sorbete entre una bebida y vos se la crea, ¿viste? O que hable exacto. Bueno, ya sabemos que es importante sorbete. Pero... Bueno, lo que está diciendo Facu lo han dicho muchísimos artistas a lo largo de la vida, grandes artistas, de pintores, músicos, de que ellos no componen nada, que eso ya está con alguien ya lo compuso. Ellos simplemente los llevan al papel o los llevan a... Está ahí. Lo que haces es traerlo, sacarlo y pasarlo a un papel, a un instrumento, a una obra, a lo que sea. Ahora vos fijate que los premios Gardel y los Oscar no se lo dan a Dios. No. Los premios, el premio al mejor futbolista, pero todos cuando agradecen, los por lo menos los más iluminados, fíjate que... Sí. Siempre. Es a aquello. Y por alguna razón todos miramos para arriba. Bueno, porque cuando nos morimos nos entierran abajo. Entonces, vos no querés ir abajo, querés que dure todo lo más posible esto. Claro. Facu me contó una anécdota por teléfono que le pasó con su papá. De estas que decimos extrañas, ¿no? O que solamente se explicarían con la fe, ¿no? Que tiene, vincula, si no recuerdo mal, a un ave determinada. Y... Me gustaría, si vos estás de acuerdo, Facu, en si querés comentarla, si querés compartirla, porque me interesa mucho también la opinión de David y su visión, y creo que se pueden sumar mutuamente en contando la anécdota, si es que querés hacerlo, ¿no? Sí. ¿Viste el agua y el aceite? Sí. Pueden andar juntos, pero no se van a mezclar.
Guardate ese concepto. Y ahora resulta que 2 semanas después de que mi viejo se murió, yo estaba sentado en la galería de mi casa, tomando unos mates, pensando en él. Estaba profundamente en calma, pensando en mi papá, mirando la nada, contemplando la nada, pensando en él. Y era un momento muy feliz, estaba en una sensación muy linda, pensando en él y tomándome unos mates. Y de golpe apareció una mariposa blanca. Y cuando apareció la mariposa blanca, mi alma, yo todo mi ser, supo, no por supuesto que mi papá era una mariposa, pero que mi viejo estaba presente en esto. Sencillamente lo supe. Y a los segundos de pensar eso y de estar como disfrutándolo, inmediatamente viene el no, e hice yo. Y en el momento que hago eso, un colibrí, mi papá tenía la cabeza blanca, blanca, blanca como la nieve, y aparece un colibrí de cuello blanco, yo no había visto nunca un colibrí de cuello blanco, aparece a unos 4 metros míos frente a mí, quizá menos de 4 metros, 3 metros, y se para, pero se para así, mirándome de frente, viste, abierto así de ala, y se quedó segundos, y yo mirándolo, sonriendo, y toda mi alma con mucho júbilo, porque yo lo que estaba viendo sabía que mi viejo representaba todo esto y que de alguna forma mi viejo estaba presente. El colibrí, brum, se vuela y quedó viviendo en mi casa un montón de tiempo, todavía hoy lo veo. Entonces, por supuesto, mi papá no era un colibrí, mi papá no era una mariposa, pero me parece, no te lo puedo explicar, que mientras las almas están aquí haciendo lo que hacen, disolviéndose en el universo o yendo a donde nosotros ponemos nuestra fe para poder en nuestra pequeñez humana intentar ver cómo trascendemos y demás, ya lo conocen, y a lo que le rezamos con toda el alma y demás, pero me parece que las almas maridan muy bien con ciertos seres absolutamente puros. ¿Qué hay más puro que un colibrí? ¿Qué hay más puro que una mariposa? No lo sé, probablemente muchas cosas, pero de alguna manera sé, por cuentos que además me han ido llegando a lo largo del tiempo y que yo ya conocía, que las mariposas blancas y los colibríes, cuando aparecen y el alma de uno hace comunión con lo que está ocurriendo, no lo sé explicar mejor, no me interesa explicarlo mejor, porque tampoco me interesa creerlo demasiado o ponerme fundamentalista con que lo creo y esto ocurrió. Es lo que vi, lo que sentí, ¿sabes? Y yo elijo, ni siquiera se trata de creer, se trata de aceptar. Y al aceptar, lo podés disfrutar sin contemplaciones. ¿Viste? Al aceptarlo, sencillamente me dedico a disfrutarlo. Representa algo de lo más importante que yo tengo en la vida, que es mi viejo, que es mi vieja, ¿viste? Entonces, me pasa eso, lo acepto y me llena de júbilo. ¿David? La verdad que es una historia increíble, me recuerda a muchas experiencias que me han contado también sobre esas conexiones, tal cual vos decís, no es que mi papá era ese colibrí, no estamos hablando de eso, pero ocurre algo que es un fenómeno que he visto bastante, y es fascinante, que la energía vibracional de ese ser es como si hermanara y llamara a eso que es igual de compatible. Ahí está. Exactamente. Lo genial es que no te lo enseñan ni en el colegio, ni en la iglesia, ni en el templo, y no está escrito en ninguna escritura de ninguna religión. Pero ocurre, ¿viste? Entonces decís, bueno, ¿lo podemos llamar paranormal? No lo sé. Porque ya llamarlo paranormal sería rotularlo. Y hay cosas que no las podés, que tu alma no necesita rotular, ni necesita explicar si es que vos las podés aceptar. Y aceptar es algo muy hermoso. Aceptar, aprender a aceptar sin contemplaciones y sin miramientos y sencillamente aceptar, sobre todo cuando son cosas hermosas, es precioso. Yo te digo que lo pongo en categoría don, pero no es un don con el que uno... O sea, todos nacemos con ese don, pero enseguida, por alguna razón, nos es vedado, ¿viste?
Entonces, poder encontrar de nuevo esa capacidad y ponerla en práctica, te lo juro, es una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida. Sencillas, simples, inexplicables, y maravillosas. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de escucharte y de que le des una palabra o un mensaje a la gente que quizás está pasando un momento complicado y no se anima a expresarlo o no se anima a contarlo. Mirá, no la estoy pasando bien. No es necesario decir, esto es lo que te invito a reflexionar. No la estoy pasando bien. No es necesario decir, quiero que todo se termine ahora. Quiero matarme, voy a matarme, me estoy enloqueciendo, siento que pierdo los estribos, no tengo las riendas, no puedo agarrar las riendas de mi vida, nadie me quiere, por alguna razón que no puedo explicar, no puedo sonreír, no siento que soy feliz, no tengo ganas de hacer nada. No es necesario, no es necesario. O sea, todo eso puede ser resumido en agarrar a alguien, a tu referente de sanidad, si querés, a tu referente de seguridad, y tomarle el hombro, mirarlo recto a los ojos y decir, dame una mano. Todo el resto viene después, ¿sabes? Porque la persona a la que le digas, dame una mano, tu alma va a saber que es la persona que realmente puede dártela, o te va a llevar a quien te puede dar una mano. Me ha pasado ponerle la mano en el hombro a alguien y decirle, che, no la estoy pasando bien. Y me ha pasado de recibir una mano en el hombro de alguien muy querido que me dijo, che, no le estoy pasando bien. Entonces, nos dedicamos todos a eso. Nos dedicamos, y por eso tenemos dos manos, ¿viste? Tenemos una mano para ofrecer, o las dos manos para ofrecer, y tenemos dos manos para pedir ayuda. No dejemos de pedir ayuda, ¿viste? Eso, no dejemos de pedir ayuda. Genial, Facu. Sí, sí. Quiero sumar algo que dice mi madre siempre, que me hizo acordar lo que dijo Facundo, que dice, siempre me decía, ¿no? Me lo sigue diciendo, Ignacio, me dice, a vos la naturaleza te dio dos oídos y una boca. Siempre escucha más de lo que hables. Hermoso. David. Concuerdo totalmente. Yo siempre he comentado que muchas veces se espera que en el más allá haya un juez dictatorial que te dice, bueno, vos no sos merecedero, vas para abajo. Y en realidad, en la experiencia, lo que he visto es que el juez somos nosotros mismos. Nosotros somos los que cargamos la mochila y no estamos dispuestos a soltarla. Nosotros somos los que tenemos un dolor y una vez que estamos en el más allá, claro, pesa, porque no pertenece a tu esencia. Entonces, si vos tenés una carga muy pesada, aferrada a tu esencia, eso pesa. Entonces, siempre tengamos presente que cuando hay juicios, somos nosotros mismos. Tenemos que empezar a perdonarnos y aceptarnos también. Y en ese mar universal empezar a fluir un poco más. Muy bien. Bueno, yo les agradezco a los dos, porque les vuelvo a decir, aunque sea una persona que estemos ayudando o que a alguien le llegue este mensaje y le haga darse cuenta quizás de que no está sola o solo, de que puede tener salir adelante, ya creo que vale la pena haber hablado un ratito con ustedes dos sobre este tema. No tenemos palabras para agradecerte, obviamente esta es tu casa, sabes que cuando quieras charlar, te decís, oh, tengo ganas de hablar con David y Nacho, me pasó algo, le voy a mandar un mensaje, a ver, ¿no? termo y mate, nos sentamos a charlar cuando quieras. Y agradecerte en nombre también de toda la gente que seguro que está súper feliz de escucharte y de tenerte. Así que bueno, no sé, David, si querés despedirte, agradecerle a Facu. Sí, estoy sin palabras, encantado con la entrevista, encantado con la oportunidad. Y bueno, esperamos esos cómics y esperamos volver a verte en algún otro momento, obviamente. Va a ser un placer muy, pero muy grande. Y mientras tanto te voy a ir mandando ahora por WhatsApp. Te voy a ir mandando el cómic para que lo puedas ir viendo. Para que Me encanta. Uy, así por lo menos, claro, ya sé, porque me dejaste enganchado ahora, no se le hace claro. Eso a la gente. Chicos, si yo terminar tomando algo de lo que hablamos y mandarle un abrazo muy, 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 pero muy grande
a toda la gente de Israel y a toda la comunidad judía, porque todo esto que se ha vivido en los últimos días es algo de lo que no quiero ni respirar sin estar mandándole todo el tiempo la mejor energía a toda esta gente, ¿sabes? Todo esto que ha pasado es una barbaridad. Nos sumamos, Facu, a tu saludo. Sí, lo agradecemos también. Y bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a ver la gente acá que estaba escuchando. Un placer enorme, chicos. Ahí fue Facundo Arana. Facu, será hasta pronto y mil gracias. Cuídate mucho. Gracias.